Del municipio de Yopal. Alcalde, tenga usted muy buenos días. Saludamos al ingeniero Carlos Corregidor, al doctor Álvaro Luis Rivera también, y pues tiene usted la palabra, doctor, para hacer este acto oficial y pues que ellos ya inicien en estas dos carteras, dos grandes profesionales que también han estado acompañando la administración. Muy buenos días para los medios de comunicación, quien siempre han sido nuestros aliados y nos acompañan en estos importantes encuentros. Buenos días, doctor Luis Eduardo. Gracias. Primero que... Aló. Gracias. Primero que todo, darle gracias al Todopoderoso que nos podemos reunir hoy. Segundo, saludar a todos los medios de información, a sus seguidores. Saludar de una manera muy respetuosa al ingeniero Carlos Corregidor, hoy secretario de Obras, y en el momento del acto protocolario asumirá como secretario privado, y al ingeniero Álvaro Rivera, quien venía como gerente del proyecto La Decisión, hoy entregándonos el 98% del resultado, pues obviamente sigue al frente, ya al frente de la cartera de la Secretaría de Obras, pues nos ayuda a complementar para terminar en un 100%. Este proyecto, no sin antes felicitarlo, agradecerle. Lo más difícil es cuando hay diferentes pensamientos en los líderes, pero allí se logró un reto que es, independiente de las discrepancias de los líderes, es unirlos a un objetivo. Y lo logró ingeniero Álvaro, junto con nuestra secretaria de, hoy secretaria de Hacienda, entonces mi gratitud enorme. Hoy lo invito a participar de un nuevo escenario, bien complejo, bien difícil. Ya estamos, y eso es lo más importante de superar. Para muchos, no, es que ya se le acabó el tiempo al alcalde. Ingeniero, usted sabe, y en mi caso tenemos claro, que uno trabaja como si fuera el último día en que Dios nos tenga en este terreno, con responsabilidad, con amor y con profesionalismo. Entonces, año y medio es mucho tiempo si lo sabemos aprovechar, pero si no lo sabemos aprovechar también, el mayor es enemigo del tiempo. Y a usted, ingeniero Carlos Corregidor, agradecerle, ya ha pasado por tres, este sería el tercer escenario, tercer reto, inició en la AAA, que hizo un excelente trabajo. Aquí le tocó asumir una cartera con la vara muy alta, que fue la de la ingeniera Marta Mojica, y le tocó asumir dificultades, como nos ha tocado a todos, las circunstancias en que nos tocó COVID y todos esos procesos. Sin embargo, hoy asume uno de los cargos todavía más difícil que ser secretario de Obras, es ser secretario privado. Y hoy con un empoderamiento, ingeniero, que su merced asume prácticamente parte de la cartera del alcalde, de las actividades del alcalde. Entonces, su merced le toca 24/7 contacto con la comunidad. No tenemos la vara mágica para solucionar problemas de muchos años y que en ninguna ciudad de este país los han terminado de solucionar. Todos los días aparece una circunstancia. Si vamos a la ciudad de Tunja, hay problemas de inseguridad. Si vamos a la ciudad de Bogotá, ni qué hablar. Los últimos hechos en las últimas semanas, y eso que había un hecho esfuerzo la colega, la alcaldesa y todas las autoridades en Bogotá con el gobierno saliente, aumentaron el pie de tropa, cosa que no hemos tenido en Yopal en esas condiciones, y sin embargo tiene dificultades. La ciudad de Bogotá no tiene dificultades por recursos. Es el presupuesto después de la nación y casi supera el de la nación. Un presupuesto bien robusto. La actual administración en la alcaldesa copó lo que nunca se había visto, un techo de endeudamiento. Entonces, va a tener que enfrentar, ingeniero Carlos Corregidor, un tema que es bien complejo, que la gente por naturaleza quiere que este sí va a cambiarlo y lo va a poner todo en su sitio. Claro,
Hemos mejorado muchísimo a Yopal. Hemos cumplido con el programa de gobierno. Está el Instituto de Crédito sirviéndole hoy, cumpliendo casi la meta. Ya lleva 500 créditos. Plan de desarrollo era 800. Ya tenemos los recursos asegurados y superaremos esa meta. Hemos cumplido con el tema de la articulación institucional. Por primera vez, no hay dificultades ni discrepancias con un gobierno departamental, que eso es fundamental, y con toda la institucionalidad. Tercero, salud. En las condiciones que la recibimos yo, ¿y cómo va salud? Por buen camino, quedará con 4 hospitales, se recuperó hipoterapia, que hoy le da uno felicidad, alegría, serán bendiciones para todos los que contribuyeron, que hoy haya niños recibiendo servicios especializados, plan padrino, y que hará un hospital proyectado en primer nivel para Guafilla y Charte. Se crea una oferta institucional que no se aprovechó en años anteriores, cuando hubo la plata. Hoy lo hemos hecho con dificultades económicas. El Instituto de Cultura y Turismo, que hoy se inaugura su sede, donde va a operar definitivamente y con unos excelentes resultados. Se fortaleció el IDRI, deporte. Hemos entregado uniformes. La Secretaría de Educación la encontramos sancionada, multada. Hoy va por excelente camino. Pero ahí hicimos un paso fundamental. Hacer trabajo en equipo con docentes, con rectores y con padres de familia. Y estamos sorteando una crisis que no la propicié yo, que es propiciada desde el orden nacional, el ILE recortando las responsabilidades del orden nacional en educación, que hoy el techo en la ciudad de Yopal son 40 mil millones de pesos que le deberían al manejo de educación. Sin embargo, lo hemos sorteado. Cultura, deporte y vivienda hoy es una realidad. ¿Qué encontramos en vivienda? Un IDURI descuadernado, desarticulado, no operaba, no era funcional y se le venía un mundo encima a la administración. Aparece INDEP, hoy es operativo, es funcional y tiene predios para vivienda. La semana pasada, gracias a esa gestión de la Secretaría de Planeación y usted, ingeniero Álvaro, firmamos las escrituras de propiedad del municipio, 110 hectáreas. Por planeación hemos titulado, legalizado más de 8.000 predios. Ayer precisamente me reuní acá con el urbanizador de Simarúa y otros, donde se benefician 1.500 familias. Caso La Pedrera, 5.000. Y dirán, ¿por qué en un acto de posesión se refiere a eso? Porque los dos secretarios van a jugar un papel importante. Aquí no termina todo. Un término es legalizar, y al legalizar asumimos responsabilidades como municipio y nos toca con pala, pica y maquinaria facilitar vías, servicios a todas estas comunidades como polo de desarrollo. Y obviamente mi escudero será alcalde encargado, mientras yo me dirijo a la ciudad de Bogotá. Estará en los frentes con autonomía, apreciado Carlos Corregidor. Entonces, si el cargo de Secretaría de Obras nos estresa y todo el cuento, ese otro cargo, ingeniero, que ya le da una recomendación. Encomendarse a Dios, salir con buena vibra en la mañana y mirar todo el entorno. Porque en ustedes dos hay otra circunstancia. Ustedes no pueden flaquear, porque ustedes representan una generación que se llama la generación de transición. De transición. Yo soy un gobierno de transición, en manos de ustedes que son jóvenes. Claro, tenemos voces que discrepan, pero esas voces que discrepan con objetividad van a ser escuchadas.
y los hemos estado escuchando. A los gremios, a las iglesias, a los presidentes, a los ediles, pero esas opiniones con objetividad y con personas que se untan, que se ponen también las botas, que quieren salir de la situación más pequeña, como recuperar un parque, colocarle alumbrado público. Y ese es el otro logro de este gobierno. Sayop. Anteriormente, desde acá del Parque de la Iguana, todo este corredor a oscuras. Hoy mire cómo va. Y para eso hemos contado con la mano del señor gobernador. Hace 8 días hablaba con el contratista y me dice que en noviembre queda la ciudad a nivel de casco urbano el 95% de alumbrado público. A la par, con los recursos que están pagando los ciudadanos de alumbrado público que ahora pagan el servicio, como siempre lo habían hecho. Pero esta vez sí reciben el servicio y reciben respuesta en adecuación de parques y demás. Y por eso, el lunes asumirá en pleno, a pesar de que había que hacerse ese conducto regular, ya se había posesionado nuestra gerente de Sayop, pero en ahora como gerente del INDEP, pero se merecía un descanso para llegar con oxígeno, pero sin embargo, desde donde está tomando su descanso, ya está trabajando con el director encargado en tema de avanzar. También comparte su nombramiento y el reoxígeno de la administración, donde desde ya toca tener nuestra jefe en esa política de vivienda, llega el lunes, y ahí nos toca entrar ingeniero Álvaro Rivera, ingeniero Carlos Corregidor, con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Legalización de predios, gestión con el gobierno departamental a través, usted conoce los proyectos, ingeniero Corregidor, que viabilizamos a la gobernación, que nos va a beneficiar a nosotros. ¿En qué nos van a beneficiar? Pues para política de vivienda, que son servicios públicos. En esas ideas, primero les agradezco sus espacios que han estado, segundo les agradezco haber aceptado este nuevo reto, y tercero, les delego una gran responsabilidad con autonomía, porque si hay un alcalde que da autonomía para gobernar, es el suscrito. Y también eso hemos cambiado. Hay que sí mejorar una cosa. No pueden ustedes, los secretarios, perder la confianza. Si yo delego una tarea, por imposible que sea, pongamos la cara. Digámosle a la comunidad si se puede o no se puede. Pero que la comunidad no sienta, le dieron la orden al secretario y el secretario no cumplió. Ojo con eso, ojo con eso. Porque eso no puede hacer carrera. Recuerden que yo salgo y escucho a la persona más humilde en el sector que sea y recojo las inquietudes de la comunidad. Desde hoy le doy una tarea que es de planeación, pero para que su merced verifique en terreno. Y ahí es cuando escucho la gente y la crítica, cuando es objetiva. Doctor posesionando se va para el Sisbén. Y me hace una reunión con el personal y les dicen que me mejoren el trato a nuestros ciudadanos. Perdónenme que lo haga aquí en público, pero a mí me toca así, si no, se me va olvidando y a eso hay que ponerle todo. No es fácil la tarea, pero su merced tiene tacto, es muy noble, es culto, es decente, yo lo sé, pero también hay que tener carácter de exigirle a los funcionarios y lo delego para que tenga ese actuar. Y sale de una vez posesionado, después de, obviamente tiene que hacer empalme, que ya vienen haciéndolo, pero antes de que me olvide, le dejo esa tarea, ingeniero Carlos Corredor. Tema, hay mucha queja del tema de Sisbén, en el trato. Y ahí su merced revisa, más si son funcionarios de planta y están en periodo de prueba, que actúe doctor Aide y la Oficina de Talento Humano. Pero a la gente le tenemos que dar respuesta, buen trato. Y cuento la historia porque mandaron a un universitario, profesional joven, o bachiller, a que demandara de la oficina del Sisbén la atención porque él necesita
ese trámite para su universidad. ¿Sabe qué dijo el pelado? Mamá, no voy. Pero mi hijito ya empieza a hacer sus vueltas porque ya le toca. No voy porque esa señora lo maltrata a uno. ¿Y fue la mamá? Yo no me he hablado con ella, me mandaron el dato. Tengo entendido que fue recibido en las mismas circunstancias. Está investido de facultad y poder. Si tiene que tomar una decisión sin pasar por encima de la cartera, comenta la doctora Sonia Ruiz, y se actúa. Porque cada día tenemos que mejorar. En ese orden de ideas, para mí es grato poder hoy asumir este reto de posesionarlos y depositar la confianza nuevamente en hijos paridos en esta ciudad, que tienen amor por esta tierra. A sus equipos, el equipo que usted deja en obras, muchas gracias, pero que sigue con el ingeniero que ya lo conocen. Entonces, apreciado Rocha, démele un mensaje a todo su equipo. Mi gratitud enorme, y no me cansaré de decirlo en ninguna parte, porque ustedes nos han dado la mano. Y por eso sí, llamo yo la atención, desde el Consejo en adelante, desde los ciudadanos. Cuando la persona trabaja, se le debe tratar con el máximo respeto por ese trabajo que entrega al servicio de la comunidad. Yo sé que algunos los han agredido, porque la gente, cuando no se pone en los zapatos, opina esporádicamente. Ustedes han hecho humanamente lo que han podido con el tema, y mi gratitud para usted, usted y su equipo, el tema de tapar huecos. La gente no mide que por primera vez en tanto tiempo en Yopal no había llovido tanto, y es un enemigo en contra. Y segundo, vías que ya cumplieron su ciclo. Hoy hay una excelente noticia, le queda un gran reto al ingeniero Álvaro Luis Rivera Contreras. Es que ya tenemos, nos deja bebelizado un proyecto por gestión del gobernador, recursos del gobernador. ¿Por cuánto, ingeniero? No, el que ya me dejó viabilizado y listo para contratar. Pero arrancan con 7.000, ¿o por cuánto? 7.000. Entonces, su merced hace posible que nuestro gobernador, lo que tenemos que correr, nos exija para hacer realidad eso. Pero mientras tanto, insisto, apreciado presidente del sindicato Rocha, muchas gracias. Yo sí vivo muy agradecido, y me espeluco, me salgo de casillas cuando se despacha el concejal Infante, la concejala Bella o el concejal Ortega, que no hemos hecho nada. A mí me pueden dar la varilla que quieran, pero eso es faltarle respeto a usted, a su gente, que no ha hecho trabajo. Como faltarle respeto al IDRI, que ha hecho mucho trabajo. Como faltarle respeto al INDED, que hoy tiene proyectos, Central de Abastos, hasta que termina el Parque de la Herradura, después de que estaban como estaban. Por eso es que yo recomiendo a ellos, pueden hacer su debate, pero háganlo con objetividad y con trazabilidad. Porque se pueden terminar, si muerden su lengua, se envenenan. La verdad es esa. Y ahí sí me paro en la... Hay fallas, hay errores. No somos perfectos. Asumimos nuestros errores. Pero ahí sí le pido a los dos secretarios, su merced ya fue bastante maltratado, como lo ha sido mi secretario de Planeación y varios. Ingeniero Álvaro, su merced es muy diplomático. Pero usted, no sé si lleve sangre santanderiana, pero es el momento que cansa. Le voy a pedir a usted, no permita que le respeten su trabajo. Busque la manera del diálogo, de lo que sea, porque detrás de usted está todo este personal que lo da todo. Por eso tampoco permito que me atropellen a las escobitas y a los operarios. Yopal crece en demanda de servicios. Y lo más, el colmo de la tapa es que escuchen, le lleven la idea. Claro, hagan el debate, llévenlo al consejo. Pero llévenlo con las dos caras de la moneda. Allá nunca dijeron, nunca escucharon que hay funcionarios en la AAA que se ganan salarios netos de 7 millones
con arandelas, derechos y todo, llegan a 12 millones. Eso no ganamos nosotros en el municipio con toda la responsabilidad que tenemos. De eso se trata, que hagamos las cosas. Y obviamente, a ellos los invitan a un medio, apreciados periodistas. Y hacen fila a ver cómo nos dan varilla. Y un medio que está descualificado, desinformado, desactualizado. Pero lo que da más tristeza es que aquí estamos haciendo equipos, muchos, para sacar a Yopal adelante de toda la crisis. Y tendrán también que morderse la lengua y envenenarse con la misma, porque la única manera de reactivar nuestra economía es con los eventos que hacemos entre el gobernador y el alcalde. Los que ellos llaman bazares. ¡Qué falta de respeto! Esos señores ya saben cuáles son. Y algunos me dicen, no los nombre porque les da importancia. Yo no tengo problema con eso. A mí me gustaría que fueran importantes porque dijeron, oiga, están a una cuadra de nosotros. Y no se les conoció una labor social por recuperar el Ramononato. Por una limpieza. Pero entendemos que es que el dueño es de cuna estrato 30. Él no sabe cómo le toca al pueblo. No sabe qué es un convite. No sabe qué es un liderazgo. Y siempre ha vivido en confort. Hay momentos que suben, pero hay momentos que bajan. Y la crisis no es para el solo pueblo. Es para burócratas como el dueño de ese medio de información. Y entonces es donde hemos llamado que todos tenemos que hacer equipo para salir de la crisis. Los demás los hemos hecho. Hemos hecho equipo con el gobernador. Hemos hecho equipo con ejército, policía, SIJÍN. Hecho equipo internamente con mi gabinete y con el gabinete departamental. Y ellos sentados todos de pierna cruzada, solo a cuestionar y a criticar. Pues no le vamos a dar gusto y no le vamos a dar la guardia. Con hecho les vamos a callar la boca. ¿Cuáles? Estos, los que se avecinan esta tarde. Por ejemplo, cuando escuché yo a ese medio decir, oiga, tengo de vecino, hay un bien, que ¿quién es? ¿De bomberos, del municipio, de quién es? No dijeron nada. Vamos a ver qué dicen ahora que lo recuperamos. A ver si son señores, caballeros, humanos, solidarios. Dicen, oiga, qué berraquera. Esperemos que dicen en estos días. Pero yo aseguro que ellos no cambiarán. Porque se van a quedar ahí. Mientras nosotros estamos avanzados. En esas ideas invito al ingeniero Álvaro Luis Rivera Contreras y al ingeniero Álvaro a Jaime Corregidor que nos coloquemos de pies para tomar el burro. Yo lo tengo ahí, no me preocupe. Ingeniero Álvaro Luis Rivera Contreras, ingeniero Jaime Corregidor, juran ustedes a Dios, Carlos, perdón, yo no sé por qué, vea, por razón que la tenía perdida, porque está el hermano y termino posicionando al hermano. Ingeniero Carlos Corregidor, jura usted a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los acuerdos y demás funciones que el empleado secretario de despacho les asigna. En ese orden de ideas, posesiono de una vez a los dos secretarios en general. ¿Sí juran? Si así lo hiciere, que Dios y la patria os los premie, sino que él y ella os los demande, formalmente posesionados. Saludamos también a la doctora Aide Soler, secretaria general de la Alcaldía de Yopal. Doctor, entonces damos paso para las palabras del secretario privado
el ingeniero Carlos Corregidor, quien entrega la cartera de Secretaría de Infraestructura. Ingeniero, bienvenido. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en ese escenario tan importante. Darle gracias a Dios a toda la comunidad que nos escucha, a los medios de comunicación que nos acompañan, que son importantes para que podamos evidenciar las diferentes actividades que desarrolla nuestro municipio de Yopal a través de la directriz, a través de las acciones que imparte nuestro señor alcalde Luis Eduardo Castro. Un saludo especial a mis hermanos Jaime Corregidor, Luis Fernando Corregidor, que me acompañan, a un gran amigo vecino, el señor Rubén, ya lo conocemos y todo el mundo lo conoce, mis hermanos lo conocen muy bien, al doctor Álvaro Ruiz Rivera, bienvenido a esta cartera, una cartera importante para el municipio. Un saludo muy especial a los funcionarios del Taller de Obras Públicas del municipio de Yopal. Lo representa un funcionario público y oficial importante para el municipio, que hace una labor importante en Yopal. Al señor John Rocha. La verdad que es importante todas las actividades y funciones que usted hace y todas las actividades que desempeña como líder de una organización sindical, que no es simplemente un sindicato, sino es una sociedad de yopaleños nacidos y adoptados que hacen una función importante para beneficio de toda una ciudad rural y urbana. Gracias, presidente, por pertenecer a este gran equipo. Gracias por articular todo lo que hace en beneficio de toda una comunidad. Un saludo especial a mis compañeros de trabajo, a mis nuevos compañeros de trabajo, la Secretaría Privada del municipio de Yopal. Para mí no es fácil pertenecer o salir de una cartera importante en el municipio, pero llego a una cartera bastante importante y una trascendencia que le da cumplimiento a todas las actividades, que le da seguimiento y control a todas las actividades del municipio, que es la Secretaría Privada del municipio de Yopal. Es un reto enorme, es una vara alta la que tenemos que cumplir ahorita, que dejó la doctora Ingrid, creo yo, otra yopaleña más. Y aquí llega otro yopaleño, con ganas de triunfar, con ganas de salir adelante, con ganas de representar todo un municipio completo. Señor alcalde, gracias por la oportunidad que le presta a sus hijos yopaleños. No es fácil, no es fácil que usted entregue la batuta, que usted entregue el direccionamiento de toda una administración completa. De acuerdo a ese manual de funciones que imparte la Secretaría, a la nueva estructura que imparte la Administración Municipal, para mí es un honor, para mí es un nuevo reto, para mí como yopaleño, hijo de esta tierra, quiero hacer lo mejor por este municipio. Señor alcalde, gracias por la oportunidad que me presta, por la oportunidad que siempre me ha prestado. No lo voy a defraudar, no voy a defraudar a mi municipio, no voy a defraudar a toda una comunidad que espera que esta administración dé los resultados y los logros que quiere. Y lo estamos haciendo, y no es nada fácil. Llegó pandemia cuando llegamos a una administración, y no es nada fácil cumplir con esos logros y esos retos. Lo estamos haciendo con pocos recursos, con la optimización que usted hace en todas las actividades y en todos los recursos que tiene nuestro municipio. No es nada fácil, pero ahí estamos, alcalde. Somos peones, somos soldados que luchan simplemente por un bienestar social de toda una comunidad. Alcalde Luis Eduardo Castro, gracias por la oportunidad y el espacio que le brinda a estos yopaleños. Ingeniero Álvaro Rivera, bienvenido a esta secretaría. Solamente espero, me dice el alcalde, tiene la batuta de hacer control y seguimiento, lo voy a hacer.
lo voy a hacer con todos mis compañeros, con todos esos yopaleños que de una u otra manera le aportan un granito de arena para que Yopal cada vez sea una ciudad mucho mejor. Gracias por esta oportunidad, gracias por el espacio y señores periodistas, bienvenidos a que sigamos el rumbo de esta administración. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Carlos Corregidor. Saludamos también al doctor Álvaro Rivera, quien se venía desempeñando como gerente de La Bendición y es doctor en proyectos, también con gran trayectoria en el departamento de Casanare y en Yopal. Antes le quiero hacer una recomendación, que es secretario privado. Mire, aquí al frente están los medios de información. Usted lo ha dicho, muy amigo de Rubén Darío, de los demás, de Orlando y de todos ellos. Ahora usted coordine con ellos una mesa de trabajo, un tintico, pero arranque por ahí porque vamos a necesitar, no para que ellos nos halaguen o esto, sino para la trazabilidad del objetivo de la noticia. Y quiere decir que ahora en adelante no estaré en todas las ruedas de prensa. Por allá un exalcalde dijo, no, se la ganen. Pero ahora toca decir que se la ganan por el secretario privado. Entonces, doctor, ahí le queda la primera tarea, comparta con ellos antes de que se vayan, porque aquí en adelante vienen lo de los tres eventos, que es bueno difundirlos, culturizar a la gente, invitar a la gente. La dimensión, yo madrugué esta mañana hacia la finca donde vamos a estar recibiendo a los servidores públicos, vengo de allá. Entonces, en esas ideas ya me baja un poquito la carga asumiéndolo usted y debe tener. Entonces, para los medios, con el secretario privado tienen la vocería y tienen como si fuera con el alcalde. Porque además, estos días ha habido harto trabajo, ya han presentado otra vez dificultades de voz, entonces, pero quedo bien representado con usted. Pero ahí la idea es que entre en contacto con todos ellos a partir de este acto. Muchas gracias, le hago esa recomendación. Bueno, buenos días a todos, los medios de comunicación. Un gran saludo y gracias por estar hoy presente en este evento. A mis compañeros de trabajo, señor alcalde y amigo Carlos Corregidor, que me atreví a invitar en son de demostrar que vamos a continuar con su legado, de que están todos a unísono apoyando la administración que hace nuestro alcalde Luis Eduardo Castro. Y por eso me tomé el atrevimiento de invitar a John Rocha, a la ingeniera Yancy Paola, que lidera también una parte importante de la Secretaría de Obras, al ingeniero Jair Iván, quien es esa persona junto con el amigo Rocha que le pone el pecho a la brisa en las calles para todo el tema de reparcheo y banco de maquinaria. Y decirle, ingeniero corregidor, que en lo poco o mucho que nos conocemos, es grande el aprecio que le tomé, sé de su diligencia ante la Secretaría de Obras. Hicimos buen equipo porque, para que lo sepan, el alcalde creó un comité interno para la ciudad de La Bendición, algo histórico que nunca se había hecho para esta ciudadela, y obviamente dentro de ese comité estaba el secretario de Obras, quien a unísono, a una sola llamada, perdón, él atendía las necesidades de la ciudad de La Bendición. Entonces nos volvimos amigos, vamos a ser muy coequiperos y muy seguramente entre los dos unidos haremos un buen trabajo a nombre del doctor Luis Eduardo Castro. Señor alcalde, mi compromiso hoy es entregarle productos, como usted lo llama, entregarle resultados en nombre de su buena administración, en nombre de nuestro mismo nombre y en nombre de todos los ciudadanos de Yopal que reciben hoy al ingeniero Álvaro Rivera como secretario de Infraestructura. Muchas gracias. Sin abusar de los medios de información, creo que es oportuno primero agradecerle a la doctora Ingrid, quien desempeñó dos espacios en un momento muy difícil, el tema de la Secretaría de Salud, que salimos bien librados. Segundo, me asumió el 50 o 60% del área administrativa de mi cargo de despacho. Y obviamente hoy, pero no fue lo que se dijo cuando ella renunció, ¿no? Y algunos medios me preguntaban, ¿verdad que va a ser candidata? No. Ella tiene un hijo. Dijo, quiero garantizar la estabilidad, mi línea de salud. Entonces ella se posesionó hace dos días. ¿En qué cargo, doctora Ingrid? Doctora Aide, cuéntenos. Ella se posesionó en un empleo en la Secretaría de Salud,
desempeñando funciones relacionadas con la profesión que ella tiene y con la experiencia que ella tiene en un empleo de carrera. Sí, porque obviamente se volvió a plantear que ella volviera a la Secretaría de Salud toda vez que el jefe John pasa a ser mano derecha en unos pocos días del señor representante, el doctor Hugo Archila. ¿Por qué? Porque el doctor Hugo Archila forma parte de la Comisión Séptima, ahí está Salud, y están demandando esos servicios el doctor Hugo Archila, toda vez que nuestra punta de lanza ha sido la salud, y todavía, pues obviamente, enrutamos dejar cuatro hospitales de primer nivel. Ya se dieron los primeros pasos para que Yopal tenga hospital de segundo nivel, pero ahí vienen otros temas que ustedes nos van a entender, que se nos quieren caer dos proyectos de la empresa privada. Uno ya lo logramos salvar, que es el de la actual clínica, sus inversionistas. Ahí ya nos sentamos con ellos, nos van a garantizar. Y hay otro proyecto que estaba para el 7 de julio, que depende de esa interacción. No sé cuándo, eso ya toca que se lo pregunten a el nuevo secretario privado, o de pronto le dan la información, o al mismo ingeniero John, jefe John, que es jefe enfermero y obviamente abogado. Ya está trabajando en terreno lo que le demandó el representante Hugo Archila, pero entonces están demandando, y ya anunció si eso se da, porque la idea era que trabajáramos sin que continuara siendo secretario de salud, ¿no? Entonces ya estaría anunciado que va una mujer para ese cargo de secretaria de salud, que no es la doctora Ingrid, pero va a ser coequipera con ella, y por eso queda en ese cargo en la secretaria de salud. Hay para tranquilidad de todos, para que la gente esté informada, y también es una hija de Yopal que pasaría a ser en 15 días, un mes, depende de lo que nos... Toca que le pregunten al representante Hugo que les dé más de fondo la información, porque yo tengo generalidades. Muchísimas gracias, muy amables. ¿Listos? Bueno, entonces, ustedes quieren eso solo a los secretarios, entonces, ya. Gracias. Gracias a todos nuestros seguidores y a ustedes, queridos medios de comunicación. Bienvenidos.